Buenas tardes, soy Daniela Rodríguez. Hoy quiero hablar sobre un tema. Soy adicta a insertarme cuchillos al cuerpo y pagar mucho dinero por eso. Hola, Iris. Hola, Mamashkish. Atención. ¡Hermosos! Primero que nada, si es la primera vez que me ves, hola, mucho gusto, soy Daniela. Y si no es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte, ¿ok? Por favor. Y esta vez, miren, al grano, porque si no voy a durar mucho en platicar y que acá y que allá, me operé otra vez, ¿ok? Sí, qué sorpresa, no lo puedo creer, me operé otra vez. Bueno, y me operé y nadie se enteró. No lo quise decir ni en Instagram ni en ningún lado. Yo siempre soy de que, o sea, así me pique un saco en el ojo, lo voy a publicar. Pero esta vez dije, shh, porque en esto y me muero, entonces, shh. Y ahorita les voy a contar todos los detalles, que me operé, cuándo me operé, por qué me operé, etc, etc, etc. Antes de todo, quiero aclarar que, hermosa o hermoso que me estás viendo, este no es un video informativo, la verdad. Es simplemente voy a contar mi experiencia y lo que yo viví y acá y acá. Si quieres de verdad información sobre el tema, pues pregúntale a un doctor qué te parece. Pero antes de hablar de todo eso, ustedes se preguntarán, ¿qué te vas a hacer hoy? Y yo les voy a decir, no sé. Está esta opción, que siento que es demasiado para mí. O sea, siento que sí, o sea, está bien que me medio salió el otro maquillaje, pero no es para tanto. Y también está este, que este viene de que con... viene como que con tutorial. Vamos a empezar con las cejas igual que la vez pasada, para irle... para irles con tanto... aquí traigo... bueno, estoy estúpida. Sí, ok. Vamos a empezar con las cejas para irles contando. Y ya después me decido por un maquillaje. Hablemos de que me operé, ¿verdad? No les voy a decir. No, pues saben que primero hablemos de cómo llegué a esa situación. Pero en la historia van a saber qué es. Ah, ya, me operé las chichis, ¿ok? Las chichis, las boobies, los senos. En otros videos ya me había quejado bastante de mis boobies, porque en efecto, pues, no me gustaban, ¿ok? Pero bueno, sí me gustaban, pero eran muy incómodas. De hecho, en el video de Shein, mucha gente me comentó como de que no me choca tener boobies grandes por la ropa y así. Entonces siento que conecté con ustedes o con la mayoría de las personas de ese video, como que fue una conexión mística. Que no cualquiera entiende lo que es tener dos bolas de grasa enfrente de ti que no te dejan ni cambiarte a gusto, ni dormir a gusto, ni nada a gusto. Ay, qué calocha tengo, la neta. Y nunca me he sentido cómoda con esas situaciones enfrente de mi cuerpo. Esto empezó desde secundaria, como segundo, tercero de secundaria. Yo cuando estaba en primaria era como que gordita. Luego fui súper flaca, o sea, súper flaca. Y después empecé como que a formar. Tenía como cuerpo de buchona, ¿sabes? Cuerpo de buchona es como que chichotas, cinturita, nalgotas. O sea, es como que alguien muy imponente. Yo ni me di cuenta cuando me empezaron a crecer. O sea, de repente un día me dormí y al siguiente día ya estaba de que en medio de dos melones. Y no supe en qué pasó, en qué momento, por qué. Hubo un tiempo como que me gustó estar así, pero fue de que 5 segundos. Yo nunca tuve problemas. Yo nunca tuve problemas como la mayoría, que les duele la espalda, les duelen cuando les va a bajar o cosas así. A mí nunca me dolieron para nada, o sea, de verdad se portaban muy bien. Siempre hubo esa situación de que todo el mundo como que le prestaba mucha atención porque pues tenía bastante, ¿no? Pero después, o sea, empecé como que a salir y a cambiarme de diferente forma. Y me di cuenta que tenía muchas limitaciones para cambiarme. O sea, cuando empezaban los 15 y así, y de que pues todo el mundo iba de que con su strapless y de que yo tenía que ir siempre con algo de tirantes para poderme poner bra. Cualquier cosa que me pusieran me podía ver vulgar. Y yo nunca entendí, o sea, porque todas siempre era como que, ay, me gustaría estar así. Y es como que, no, pero no te gustaría, créeme, no te gustaría. La mayoría de las personas que a una chichona le dicen, ay, me gustaría estar como tú, no te gustaría estar como yo, amiga. Te gustaría tener unas chichis operadas del tamaño de las mías. Pero las mías naturales son un fiasco, son un desastre. Quiero aclarar que todo lo que voy a decir en este video no es nada en contra de las chichonas con chichis naturales, porque de verdad las respeto mucho. Y yo fui una de ustedes, hermanas. Lo que pasa es que para mí fue una experiencia horrible, que me causó mucha inseguridad y me causó muchos problemas que la verdad, gracias a Dios, se han terminado. Se dar cuenta que pues no era algo que yo me gustaría traer ahí
de que para el resto de mi vida. La situación definitiva que yo dije, esto se tiene que arreglar, cuando cumplí 15 años. Yo soy de Mazatlán, ¿ok? A los que no ubican para nada Mazatlán, me pondré un mapa aquí. Mazatlán siempre ha sido como que el ranchito, como que la playa, tranqui. Entonces era como que lo top que las quinceañeras fueran y se compraran su vestido a Guadalajara, o sea, a la ciudad, a la gran ciudad. Claramente no me iba a quedar atrás, principalmente yo ni quería 15, pero al final me gustaban mucho. Pero bueno, esa es la situación, yo no me iba a quedar atrás y me fui a la Guadalajara. Y la mayoría de las personas que escuchan de que quinceañera se imaginan de que un vestidazo así, o sea, como de muñeca de pastel. Y pues no, yo no quería eso, o sea, yo siempre he sido como que... pues contreras. Entonces quería un vestido recto, muy tranqui. Y vi uno que me gustó muchísimo. E inserto foto aquí del vestido. Tal vez salga yo en él, tal vez no, porque no sé qué tanta confianza nos tenemos para yo exponerme de esa manera. Pues me lo puse y me quedaba grande, porque era como 3 tallas más grandes que yo. Me dijeron, no, pues te lo vamos a arreglar y te lo vamos a mandar a la Mazatlán. En sí no me vi cómo se me veía el vestido bien, bien. Porque, o sea, no me apretaba ni nada, nomás iba, estaban así. Ya que me lo medí ya de que, pues, ajustado a mi talla. Ya ven que tiene un pozo aquí. No, hombre, o sea, cuando me lo puse, todo el mundo un escándalo. O al menos así lo recuerdo yo, tal vez porque me fijaba demasiado en esta situación. Pero todo el mundo de que, uy, no, el padre no la va a dejar ni entrar. Uy, no, Daniela, que es ese pozote que se te ve ahí en medio y se le ve todo. Y que, ay, que qué atrevido. Si captas que son 2 bolsas de grasa que simplemente me crecieron y no lo puedo controlar. Y de verdad me gusta este vestido y no me voy a detener ya. O sea, no voy a tener mis 15 años por estas cosas de enfrente. Me hicieron relacionar todavía más a mis boobies con algo negativo. En la misa me enredaron como que un trapo aquí. Y, o sea, cuando me quité el trapo me acuerdo que llegué y me sentía como que extraña. O sea, todo el mundo era como que se me quedaba viendo y era como que, ah, ayuda. A los 15 años yo dije, ¿saben qué? O sea, ya no quiero saber de estas cosas, quítenmelas. Era de que no quería nada, o sea, de plano nada. O sea, yo iba a llegar con el doctor, ¿sabe qué? Quítemelo todo y nomás pégame el pezón. Y es lo único que quiero tener en mi cuerpo en este momento. Yo estaba decidida, se había dicho y se había asegurado. Pero pues no pasó, claramente. De que me operé la nariz y luego que la universidad y que la prepa. No sé, como que muchas cosas en mi vida me hicieron como que posponer esa operación. Para mí claramente fue más importante la de la nariz. Entre las operaciones que he tenido todas... han sido como que ligadas a unas, porque yo antes usaba lentes y toda mi vida usé lentes. Y luego me operé para no usar lentes. Cuando me quitaron los lentes y ya viví mi vida sin lentes, me di cuenta que mi nariz, o sea, estaba muy extraña. Entonces fuimos con un doctor y me dijeron que mi nariz había crecido alrededor de mis lentes, porque yo uso lentes desde los 6, 7 años. Usé lentes primero que aprender a escribir. Mi nariz había crecido alrededor de eso, entonces por eso arreglaron la nariz después de los lentes. Ya dejé de pensar en eso y dije, ¿sabes qué? Si me las puedo acomodar yo, me las voy a acomodar. En todo ese pedazo que yo dejé como de pensar en operarme, de que en el momento, o sea, como que lo iba aplazando, me dediqué a que de verdad... siempre se vieran bien, o sea, siempre, 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 como que, ah, porque les va la situación. Creo que este es el punto que no toqué desde un principio, lo tenía que tocar. Qué estrés, qué estúpida soy. Tenía las boobies caídas, pero no caídas de que, ay, ay, un pequeño centímetro, no. No sé si han visto un challenge que hay de que, ay, me sostengo el lápiz abajo de la boobie, miren que la puedo sostener. Yo me podía sostener de que un iPhone 11 WXS HTML completo así abajo de la boobie. O sea, de verdad, era un caso serio. Entonces, eso de que estuvieran caídas no lo veía feo, simplemente... era como que, pues ya que están aquí, que se vean lo más plásticas posible. Porque esa es mi personalidad, ser plástica, así que era lo que hacía. Miren, ¿saben qué? Era muy joven, no sé, ¿ok? Lo llegué a disimular tan bien que, o sea, había rumores. Los rumores corrían de que yo tenía las boobies operadas desde que, o sea, desde los 15, es que me los habían regalado de 15. Entonces, de que lo hice bien, lo hice bien. Bueno, lo que acabo de hacer es ponerme concealer en el párpado para que se me pegue la sombra mejor. Y el maquillaje que escogí es este, porque no sé, ok, simplemente tengo ganas de que hoy algo me salga mal y va a ser eso. Trae una sombra como rosa de base. En esta paleta yo la subí a Instagram, que si no me sigues en Instagram, arroba Daniela Rodríguez. Esta paleta es de Beauty Creations y me costó $195. Para las personas que no son de México, aquí les voy a dejar el precio en dólares.
Y esta paleta, miren, yo ya hice el swatch en mi Instagram y me gustó mucho, menos estos dos colores, creo que casi no pintan. Que yo no tenía paletas como que de colores neón y me han dicho que esta marca es buena y barata, la verdad está muy barata. Y aparte es cruelty free. Esta amiga trae como que un rosita, pero ¿saben qué? Me voy a poner un rosita más bajito abajo porque sí me da miedo como que empezar de una así con ese rosa tan fuerte. Esta vez sí les voy a enseñar más o menos qué voy a ir haciendo, pero lo voy a hacer pa cotorrear. Fuera de eso, no nos va a servir, esto no es un tutorial, vamos a quedar chuecos los dos, así que no hay que seguir esto como ejemplo. Voy a usar de la paleta Peach el Just Peachy, que es el que está hasta acá arriba, y eso me lo voy a poner en todo el párpado. Bueno, estábamos en que yo era toda una camaleona de las boobies. Hice de todo para que se me vieran bien. Usaba hasta cinta canela, no sé si ubican la cinta canela, les voy a dejar una foto aquí. Es para todo menos para que te lo pongas en tu cuerpo. Y yo pues claramente, ¿qué hice? Ponérmelo en el cuerpo. No saben la comezón. Uf, qué barbaridad. No, yo lo usé para una boda que iba a llevar un vestido como que abierto aquí en mi. Porque dije, ay, ahorita con algo me las pego y así. Pues no encontré nada más que esa cinta y pues que me las pego. Me pegué así de aquí abajo hasta acá arriba. Y si me abrazaba se oía de que todo el plástico de toda la cinta que tenía aquí embarrada. La foto que más soltó escándalo fue esta foto porque se me veían súper acá, o sea, y de verdad así se me veían en la vida real, pero fue porque me pegué como unas cosas que me las levantaba aquí y aparte ese tipo de top, o sea, y fue de que un segundo, o sea, de verdad fue de tome la foto y ya, ¿sabes? Porque o sea, se me iban resbalando para abajo. No, por arriba de ese nos vamos a poner el Magenta Kiss, ok, que es el rosita que está aquí, pero siempre me ponen cosas de que, ay, te pareces a Iggy Azalea. Yo creo que por bocona, no sé. Y ya salía, ¿te pareces a Cardi B? Puras de esas, ¿no? Y luego siempre me preguntan que si soy transexual. Me han confundido con muchas cosas, pero el video pasado me confundieron con el Capi Pérez. Anexo imagen del Capi Pérez. ¿Usted cree que nos parecemos? Me está dando un mini paro cardíaco. Me veo muy tranquila, pero si me hacen suficiente suma los ojos, estoy gritando por dentro. Entonces fue en abril, donde yo decidí, fue en abril. Yo no podía ni ir a la playa a gusto porque tenía que llevar casi como una faja para sostenérmelas donde me las tenía que sostener. Que no porque se diera mal, la situación era que si yo no traía ese ajuste, de verdad se me resbalaban por abajo del traje de baño, era de que ya traía el pezón acá y... Solo quiero decir que tal vez sea muy explícito lo que estoy hablando, pero así eran las cosas. Bienvenidos al mundo real. Oye, hasta me dolió el cuello de lo tensa que me puse recordando. ¡Ay, me caigo! Y ahora con la parte de acá de la brocha le voy a echar agua y voy a agarrar el mismo rosa. Ya cuando le echan que su agua ya queda más potente. Igual también lo que podemos hacer es revolver un poquito de este primer. Esta mujer trae como que oscuro aquí a los lados y eso es lo que vamos a poner. Okay, tengo una sombra lila con un poquito de brillo, entonces tal vez si le pongo esa le voy a poner abajo. Si no está lo suficientemente oscura como se tiene que ver, le voy a poner otra cosa encima, ¿ok? Fue de un día para otro que el estrés sobre mis boobies fue como que demasiado, ¿sabes? Como que todo renació de un segundo para el otro y dije, me las quiero quitar. Póngale que era 25 de abril y yo el 26 de abril ya tenía cita con dos cirujanos. Pero yo había visto el cuerpo de una muchacha que me gustó mucho y dije, yo lo quiero como ella. Entonces yo le pedí el contacto de su cirujano y yo iba súper segura ya que yo quería, que yo me iba a operar con él y que yo me iba a operar. Lo tiene oscuro aquí también. Ay, Cristo Redentor. Esto se va a ver bien. O ya aquí dejamos el video y nos ponemos a hacer otra cosa. Y ahí llegué y me dice de que, no, pues, ¿qué necesitas? Y yo, pues, es que, mire, resulta que, pues, yo tengo este problema, bla, 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 bla. Y me dice de que quítate la blusa. Y yo iba con mamá y, pues, ya me paré y me quité la blusa. Y empiezo a hacerme así. En ese momento yo dije, ok, pues es parte de su procedimiento. Yo, pues, me dejé guiar, ¿no? Yo no quería tampoco verme como que súper ranchera de que, ay. O sea, yo sé que si son doctores, pues, todo bien. Me agarra aquí y me mete los dedos. Y me dice, eso es lo que te voy a hacer. Ok, perfecto. Ahorita me estoy limpiando la parte del medio. Porque acuérdense que la parte del medio le tengo que dejar como un espacio para el rosita todavía. ¡Qué feo me está quedando! Nada
después de que me manoseó toda, me marca, ¿no? Con un Sharpie. Luego me dice, ¿tú quieres esta chichona, verdad? Y yo... Principalmente para un doctor decir chichona, o sea, te la paso de que aquí coloquial, aquí entre compas y así, pero como que un doctor te diga, ¿quieres esta chichona? O sea, es como que... Me agarró en curva. Dije, no, o sea, levantármelas lo más que se pueda. Por consiguiente, me vas a tener que quitar mucho, entonces van a estar más pequeñas. Si no necesito implante, no me lo pongan. Me dice, ah, ok. Y luego me vuelve a preguntar, ¿entonces quieres esta chichona? Y yo, por quinta vez, no. Ahorita que estamos aquí sentados y yo estoy para recordarle que no quiero estar chichona, ¿qué va a pasar en el momento de la operación? Simplemente me va a poner el tamaño que él quiera, porque él se quedó con la idea de que yo quería estar chichona. Pero bueno, creo que no nos estamos acercando. Voy a volver a agarrar el rosa y voy a difuminarlo de afuera, ¿ok? Ay, pues ahí me lo traté de hacer más oscuro. Ay, estoy dudando mucho de mí, la verdad. Creo que esto fue demasiado riesgoso. Trae aquí como que blanco, como que súper blanco en el lagrimal. Voy a agarrar el White Peach de aquí para ponerme como una base blanca. Y encima me voy a poner algún glitter blanco o algo así para que se vea súper blanco. Entonces ahí me ven yo en la consulta con las chichis de fuera y este hombre manoseándome, diciéndome que quiere estar chichona, quiere estar chichona. Ya me marcó y todo eso y me dijo, te voy a poner aproximadamente 300 cc. O algo así. Y mamá le preguntó, ¿es una cirugía complicada? Porque todo el mundo nos había dicho, o sea, y la verdad yo les puedo decir que sí, es de las más dolorosas y todo el mundo me había dicho eso. Entonces nosotros íbamos con la idea de que iba a estar en efecto súper complicada operación. Y el hombre nos va diciendo de que no, o sea, X, en un ratito, o sea, es más, ni anestesia les voy a poner, nomás aquí loca. ¿Qué? ¿Cómo que no me vas a poner anestesia? ¿Estás de acuerdo? Ay, ni la verdad ni les enseño esta paleta, pero porque está toda fea. Aquí les voy a poner una foto de algo más bonito, pero es esa, ¿ok? La verdad no me gusta mucho, pero es la única paleta de glitters que tengo. Uy, no, fea está, la neta. Al menos con los dedos te la puedes poner. Antro, racimo cadenero. Bueno, el caso es que este hombre me va diciendo que no, que yo no, ni voy a necesitar anestesia, que nomás me va a abrir, me va a cortar y que ya para mi casa me voy muy a gusto, muy tranquila. Me dice, pero eso sí te digo, que te va a quedar un pozo abajo de cada uno. Como que un pozo, dije yo. Y me dice, y va a ser normal, nomás al día siguiente vienes y te lo vuelvo a coser. Y si se te abre, pues te lo vuelvo a coser. O sea, ¿ustedes qué hubieran hecho? La neta. En ese momento yo dije, me salgo. Me salgo. Voy a proceder a ponerme el brillito, el glitter. Y compré yo este de Bisú, que es el número 24. Este me costó 15 pesos, ¿ok? En algunos lugares los veo hasta en 11 pesos. Nunca los he usado, pero dicen que son muy buenos. La verdad, no compré ningún tipo como de pegamento para el glitter. Vamos a usar otra vez este primer, el High Prime de Razz Cosmetics. Y lo voy a poner. Tengo que mezclarlo, la verdad. ¡Ah! Ya encontré unas zanahorias. Las había perdido. Entonces voy a mezclar el High Prime con el glitter para que sea como un tipo de pasta y podérmelo poner. Sí, sí funcionó. Me puse muy poquito del primer con el glitter y agarro una brocha con agua y me estoy poniendo el glitter así directo, ¿ok? Encima del primer, miren. Entonces yo salí súper asustada de ello, o sea, fue como que... ¿Cómo que ni me van a dormir? Yo soy muy valiente para las operaciones, pero porque sé que en todo el proceso yo voy a estar dormida. Entonces, en ese momento me entró muchísimo miedo. Dije, ¿en qué me acabo de meter? Y aparte de eso de que vas a tener abierta la bubia ahí, de que, ay, no, o sea, no. Entonces yo al día siguiente ya había agendado una cita con el doctor, que también yo ya había visto trabajos de él y me había gustado. Y aparte mi mamá, o sea, quería como que me operara con una persona que fuera como que un poquito más conocida. ¿Me habían visto la foto de la niña que así está como que toda llena de glitter y así? Soy yo. O sea, se ve bonito, pero no sé si está bien. O sea, se ve bonito porque brilla, pero no sé si se ve bonito. Ay, no, se ve horrible, ¿qué es esto? El caso es que el otro día yo fui con el otro cirujano. Le llegué principalmente otra cosa, o sea, la manera de hablarte, la manera de tratarte era como que muy diferente. Y yo de que, oh, o sea que así tiene que ser. O sea, por ejemplo, tenía hasta de que un cuarto que entre una enfermera contigo. Aquí les voy a poner el color y la paleta que voy a usar para lo negro, porque de verdad es horrible la que tengo aquí. Y cuando me vio me dice, ah, fuiste con otro cirujano a buscar otra opinión. Le dije, sí. Para esto me preguntó de que, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo las quieres? Le dije, las quiero que se vean falsas. O sea, quiero que se vean falsas, quiero que se vean de plástico. Quiero que me las peguen en los cachetes si se puede, porque estoy
harta de traerlas en el suelo. O sea, no sé cómo le voy a hacer, no sé si se puede hacer, pero quiero que se vean falsos. Me dice, no, pues se puede hacer todo lo que tú quieras hacerte. Y yo, esa es la actitud que yo buscaba. Ya cuando pasó a verme, no sé, me dice, no sé con quién fuiste, pero si te operas con él, a la manera de que te marcó, tu pezón va a quedar viendo para abajo. O sea, va a estar de que la bubia aquí y el pezón de que acá abajo. Dice, va a quedar súper raro, no sé por qué te marcó así. Dice, y aparte, si la quieres súper, o sea, de que sean como que dos bolitas, voy a necesitar sacarte grasita del abdomen. Y yo, haberme dicho antes, y vengo desde temprano. Ah, no, pues te voy a sacar grasa de aquí abajo, porque siempre he tenido problema. Puedo adelgazar lo que sea, menos los cachetes y la parte de aquí de la panza, ¿ok? La de hasta abajo. Y de hecho, en el video de Shein digo de que, ay, es que tengo esta panza extraña y así. Vamos a seguir con lo de abajo. Creo que más o menos ahí está la cosa, pero la veo muy difícil que me salga bien. Hoy sí vamos a usar el Fenty porque el otro no lo encuentro por ningún lado. El caso es que después este hombre me dice que me voy a quitar grasa en el estómago. Me dice que también te voy a quitar los gorditos de aquí porque... pues porque sí, ¿no? Porque le molestaron y me los quería quitar. Punto. ¡Ay, qué estúpida estoy! Decidí ni ponerme crema ni ponerme primer. ¡Ay! Se cancela, ahorita vuelvo. Entonces me pongo la crema, les digo y les platico. Este hombre... hermosa, no te estaba hablando. Me pregunta, oye, entonces, ¿con quién fuiste ayer? Porque, o sea, la marcación estaba como que muy extraña. Y le dije, no, pues con fulano de tal, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque quiero evitar caer en la cárcel. Así que cuando le digo el nombre me dice, ¿qué? Y yo, pues, ¿qué pasó? Y que me dice, ese ni es cirujano. Y yo, ¿cómo? Repito, ese no es cirujano. Me quise morir. A todos los estados que se ha parado a meterle cuchillo a la gente lo han corrido. Porque ha dejado mujeres en coma, ha matado personas, ha dejado chuecas a otras. Todo mal, o sea, de verdad, todo mal. Infecciones, bla, bla, bla. Un cochinero, literal, es un carnicero. Y mi mamá, mira, al estilo del asiento. A mí me había dicho que súper sencilla la operación, que en un ratito, que hasta sin anestesia, que nomás con la parte de aquí. ¿Sabes qué hubiera pasado? Si te lo hace con solo anestesia local, hubieras muerto. Así de fácil. Esa es una operación de mínimo unas 4 horas las que se tiene que hacer a ti. Dice, porque tienes tus senos un poco asimétricos. En resumen, doctor, estoy chueca, ¿para que la baila? El primer que yo uso es el Photo Finish de Smashbox. Este solo lo uso cuando sé que voy a durar mucho tiempo en el exterior. Ahorita lo uso porque ya se me acabó el Professional, que es el que uso diario. Pero la verdad amarra mucho y se ve la piel bien bonita en las fotos. No olvidemos taparnos el bigote verde que tenemos, hermanas. Es esencial. La cirugía para levantar los senos. Se cortan alrededor del pezón y luego como una campana y así, ¿ok? Les voy a dejar un dibujo o algo así de eso. De verdad me recortaron como un pedazo, o sea, de que la mitad de mi boobie está ahorita en alguna basura de algún lugar, de algún continente. Estaba totalmente de acuerdo con eso. Le dije, usted córteme, usted arránquemela si quiere. Que me ponga lo que sea que me vaya a sostener bien y no tener que tener los problemas que siempre he tenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, se me olvidó decirles cuánto me pusieron al final. Me pusieron 250cc, que es el de los implantes más pequeños, pero como ya tenía grasa y aparte me iban a inyectar grasa del estómago, pues sí se me terminaron viendo pues decentemente grandes. No me acuerdo que en la consulta me haya dicho algo sobre el tamaño que me iba a poner. Yo simplemente confié en él, o sea, yo le di todo. Aparte con eso de que me iba a quitar grasa del estómago, dije, mira, sonriendo, has dicho mi nombre. Los que son de escuela católica cantaron conmigo, sabe que sí. Hola otra vez, aquí estoy peinando mis extensiones para proceder con el maquillaje. Gracias. Ok, ya que me vi con pelo, ya que me veo con pelo largo, tal vez sí lo estamos logrando una vez más, hermanas. No grabé mientras me ponía la base y me puse esto de polvo porque es lo de siempre, ya lo he dicho en otros videos. En la foto que ella sale con los ojos abiertos se ve que trae rosa neón y luego un lila y ya después difuminado para acá arriba. Ay, sí se ve súper rosa. Ay, me gusta mucho esto. La neta no me acuerdo en qué me quedé. Me operé el 9 de mayo, ¿ok? Un día antes del Día de las Madres. Y la verdad, madre que estás viendo esto, muchas gracias por cuidarme en el Día de las Madres.
el lila no está quedando tan lila como quiero, pero es lo que hay. Miren, por eso me pongo polvo, porque aquí me cae todo esto y es más fácil quitármelo. Yo estaba súper nerviosa, de verdad. Cuando me operé la nariz, o sea, sí estaba nerviosa, pero X... Esta vez estaba súper nerviosa. La verdad, lo más tétrico es cuando te tienes que cambiar y tienes como que entregar tus pertenencias a la persona que va contigo. Es como que, ten, ponlo en mi funeral, por favor. También trae, ay, ese no tengo, porque trae delineador blanco aquí abajo del ojo. Entonces dejen, busco algo así, y si no tengo, pues ni modo. Pues tengo este corrector medio blanco, medio lila, a ver si me lo puedo poner. Si no, ahí muere. Fíjense muy bien qué productos se ponen aquí, porque yo hace como 2 semanas me super ardieron los ojos con un delineador que compré por querérmelo poner también aquí por adentro. Horrible, hermanas. Ay, sí hace la diferencia, ¿eh? Sí se ve bien padre, me gustó. Iban a operarse una a las 9, pero me terminaron operando mucho más temprano, porque yo llegué súper temprano y me dijeron de que, ay, pues de una vez pásale. Y yo, ¿cómo que pásale? Y yo, miren, con el as en la mano, la verdad. Y ya me metieron como que a la sala de espera antes del quirófano. Y estaba de que una paciente que le iban a operar, de que agarrando un curón, y yo nerviosa. Y en eso me pusieron de que las medias que te ponen para que... No les sabré decir para qué eran, me lo explicaron en su momento, pero ya se me olvidó. Pusieron el suero. A mí me da muchísimo... O sea, si yo veo sangre, me muero. O sea, me muero y no quiero saber de nada. A mí me hicieron un estudio que te lo hacen, o sea, te checan todo, 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 y del corazón y así. Entonces yo les dije que yo tenía ansiedad, que a mí me daban ataques de pánico. Muy padre todo eso, porque te tratan como que ad hoc a lo que tú eres. O sea, me estaban tratando como que tranquila, todo va a estar bien. Y yo de que chueca ya, o sea, tensa. Entonces llega el anestesiólogo y me dice, ah, pues yo voy a estar contigo en la cirugía, yo soy tu anestesiólogo. Y yo de que, ah, buenas tardes. Para esto. Yo estaba tan nerviosa y no quería llorar, porque era como que yo me metí en esto y yo tengo que aguantar lo que está pasando. Han dejado ellos a mí sola y estaba, y empecé a cantar. O sea, no había un por qué hacerlo. No pensé que ese iba a ser mi mecanismo de defensa. O sea, yo estaba al borde del colapso, así, nervioso. No hago de canción, pero, o sea, imagínense yo de que ya con las medias hasta acá, el suero y toda pálida y con un gorrito así. ¿Cómo lo mueve esa muchacho? Y en eso llega el anestesiólogo y me dice, no, pues que qué, y que mucho gusto. Me dice, oye, ¿qué prefieres? ¿Una anestesia así que te duerma completa o te pongo la epidural? Vamos a repetir esa última parte porque no me está quedando claro como que el epidural, sí, o sea... Pausa, se ve que ella está usando unas pestañas como que cortas y luego largas. Yo voy a usar, creo que estas ya las usé en el primer video que hice de estos. Son las Chanel de Ralph Cosmetics. Me siguen en Instagram. Vieron que intenté lo del labio, no sé si lo han visto, que se lo pegan acá. Este fue el pegamento que usé. Es el dúo, viene en brochita. Está muy padre, creo... Que este no trae látex. Está muy padre porque es con brochita. Y aparte cuando se lo pones a la pestaña, se va haciendo azul. Ya que está azul, ya es tiempo de ponértelo. Pues te avisa como que ya, ahora sí está bien. No sé si estaba como que bromeando conmigo, cosa que no creo. O sea, mamá me dijo que a lo mejor fue una broma, pero no, o sea, me lo dijo muy cierto. Si tú eres doctora ahí en casita, confírmame si es un procedimiento normal el que te quieran poner una epidural para una... para una operación de boobies. Y ya, y en eso llega el doctor y que, Daniela, ¿cómo estás? Y yo así de que ya asustada. Ese señor ya me quiere poner y no quiere. Para mí los cirujanos se vuelven como mis papás, como que mi segundo papá. Como que le agarro tanto cariño el que me hagan feliz, que yo los quiero mucho. Dice de que, pues, te voy a marcar. Y me dice, pásale para acá. Si nunca se han operado, les cuento que te dejan bichi con una bata que estás... Bichi, para los que no son de México, significa desnudo, ¿ok? La bata de que abierta acá y ya, y o sea, y ahí voy yo con mi suero y mi bata, y o sea, me dice, a ver, destápate completamente desnudo. Unas medias hasta acá, las boobies ahí caídas de que en el ombligo, así de que acá, y con mi suero y así, lo peorcito. O sea, mi momento más bajo de la vida fue en ese momento. Ay, no, es que con pestañas cambia. No, hombre, no, hombre, hermosa. Espérense. Ven, ¿no? Imagínense a mí así parada de que ya... De que agarrando el suero, de que... O todavía le dice, ay, le voy a hablar a las enfermeras para que te vean. Y, ay, qué gran idea, qué gran idea. Me dice una, ¿bajaste mucho de peso? No. No. Le dije, pues, o sea, no. Me dice, ay, es que las tienes muy caídas. O sea, parece como si de verdad hubieras bajado muchísimo de peso y pues se te hubieran caído y... Gracias por levantarme los ánimos en mis últimos momentos de vida, señorita
enfermera. Había como 5 enfermeras viéndome y todas de que, ay, sí, sí, las tiene muy caídas. Ay, sí, no, sí, sí, no, sí, no. Uno pues ya humillado. Trapearon conmigo antes de operarme, básicamente. A diferencia de la vez pasada cuando entré a quirófano, entré totalmente consciente, o sea, no entré ni sedada ni nada como la vez pasada. Me amarraron de que así y luego ver cómo me apuntaban todas las luces. Dice, ya te voy a poner la anestesia, vas a empezar a sentir bien a gusto y no quiero que ni batalles, tú nomás relajas. Ok, me dice, ya te estás durmiendo y yo no. Y fue lo último que supe de mí. Ya que yo desperté, pensé lo mismo de cuando me operaron la nariz, que fue como que, ay, ahorita me tengo que levantar a que me operen. Pero eso me duró un segundo porque empezó el dolor horrible. Sentía como si me hubieran pasado unas tijeras y me hubieran hecho así, de que ¡zas! Eso me levanté y estaba una enfermera al lado de mí. Dice, Daniela, ya despiértate, que no sé qué, que ya. Le dije, ¿sí tiene eso para el dolor? Me dice, sí, te acabamos de poner, ¿te duele? Y yo, sí, o sea, dije, ahorita va a ser algo por mi dolor, ¿no? Me dice, ah, pues ya te puse. Y yo, pero me duele todavía, me puede poner poquito, por favor. Y me dejó sola y yo así, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Por qué me duele tanto? Oigan, primero va esto y luego lo que me puse. Pero ahorita yo ando ya haciendo un cochinero. Me llevaron al cuarto, pero para eso me hacen cambiarme de camilla, de la camilla en la que desperté a otra camilla. Y yo dije, bueno, o sea, se me hizo muy extraño porque pues la neta, ¿por qué no me cambiaron mientras estaba dormida? Porque ahorita no voy a poder. Entonces, no, es que todavía la enfermera me dice, a ver, pues cámbiate. ¿Cómo que cámbiate, hermosa? ¿Cómo que cámbiate? No me puedo mover. O sea, yo la neta ya me sentía mal, o sea, me sentía muy mal, tenía ganas de vomitar, me dolía, me ardía horrible. Y dice, ay, no, sí, no, sí puedes, mira, apóyate en los hombros. Y le dije, es que no puedo, porque yo no me había dado cuenta que yo no podía mover los brazos. Yo no sé, o sea, no, no me servían, no los podía levantar, no me servían para nada. Y le dije, es que no puedo, no puedo. Y me dijo, ay, a ver. Y agarró la sábana junto con otra mujer y me pasaron así de que como vaca a la otra camilla. La otra enfermera le dice, ay, pues dice que le duele mucho. Y la enfermera, ay, no, no, así nomás le operaron las chichis, no pasa nada. Y yo, ay, no, me sentí muy mal. Ahí me dieron más chinganas de llorar. El quirófano y duré 5 segundos en esa camilla. Cuando me meten al cuarto, y en eso, en el cuarto, está el Alex Coppel. Alex Coppel. Y está mi mamá. Yo no sabía lo que había pasado. Habían pasado 6 horas. La operación aprox tenía que durar de 3 a 4 horas, así lo mucho, y duró 6 horas. O sea, así de chueca estaba, imagínense, duró 6 horas. Y cuando lo vi a él, empecé a llorar. O sea, como que me dio mucho sentimiento de que me estaban tratando mal las enfermeras. Y no sé, dice el doctor que no tiene nada que ver la anestesia, pero la neta yo sí creo que la anestesia tiene algo que ver en que te pongas bien sentimental, porque todos los que los operan, díganme si no, le dan ganas de llorar a uno cuando se despierta. Las enfermeras de que, a ver, pues hay que cambiarla de camilla. Y yo, maldita sea, literal, o sea, yo soy la enfermera, aquí estoy yo. Y la enfermera me hacía así. Y yo, ay, no, no me servían los brazos. O sea, yo era de que un bulto con chichis porque no me servían los brazos de plano. Pues ahí yo dije, pues todavía estoy entumida de aquí, no, no puedo mover los brazos, pero ahorita se me va a quitar. No se me quitó. Yo digo que unos 3 días. No podía comer yo sola, no podía ir al baño, no podía hacer, porque mis brazos quedaron totalmente entumidos de haber pasado 6 horas así. O sea, 6 horas así, y aparte los quirófanos están súper helados. O sea, no se imaginan lo helado. Yo nunca lo había sentido hasta esta vez que entré totalmente consciente y empecé a brincar de lo frío. O sea, como pollo estaba brincando y me pusieron un cobijón aquí encima. Por todo eso se me entumieron los brazos y pues me dejaron de servir. La cosa está cuando tratas de levantarte para hacer pipí. Me daba miedo hacer pipí porque yo sabía todo lo que me dolía. O sea, me dolía horrible, de verdad. Yo nunca... no tuve un momento de tranquilidad después de esa cirugía. Traté de sentar, primero me dolió horrible y tardé muchísimo en sentarme. Y cuando me senté me mareé y me volví a acostar. Entonces ya con mi mamá le dije, ya no aguanto, ya no aguanto. O sea, no fue como que, ay, me voy a ir parando. No, fue como de, o sea, fue algo de urgencia, de que ya no aguanto, quiero hacer pipí. Y me empecé a sentar, pero por más que quisiera me dolió horrible. O sea, de verdad nunca había sentido algo de esa manera. Me dolió horrible, horrible, horrible. Acuérdense que yo estoy hablando de una cirugía de levantamiento de senos. No estoy hablando de un implante. La cirugía a mí es muy diferente, ¿ok? No se vayan a asustar. Estaba yo ya tratándome de sentar y en eso ya no pude, o sea, se me iba a salir la pipí y me levanté y me ardió horrible, pero o sea, horrible, horrible, tanto que se me salió. O sea, mira, lo voy a contar porque tienen que saber la realidad de las cirugías y lo que pasa y lo que no. No es así como que ya aparecer con chichis nuevas, sino me hice pipí encima, me vomité
y lloré al mismo tiempo. De donde podía salir un fluido salió. Yo solo es lo que les tengo que decir. La verdad fue horrible y fue como que el punto en el que yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Soy una tonta. Yo vomite y vomite y vomite y vomite y llore y llore y llore. Y aparte, ya ven que me sacaron grasa del estómago. Fue muy poquito la grasa que me sacaron, pero de todos modos había como una abertura de medio centímetro. Y de ahí me estaba saliendo sangre. O sea, ay no, fue horrible, fue horrible. No podía yo hacer nada porque, o sea, en ese momento cuando me levanté no servían los brazos. Entonces mi mamá me estaba cargando y yo estaba de que así llorando y haciendo todo lo que tenía que hacer en ese momento. Cada 3 horas venían a ponerme medicamento para el dolor. Esa cirugía te la puedes hacer y te puedes ir a tu casa si gustas. Pero la verdad yo preferí mil veces quedarme en ese hospital. Yo me quería quedar toda la semana ahí si se podía. Ahora lo que sigue es ponernos iluminador. Lo que me estoy poniendo es un primer para iluminador que ya se los había enseñado. Raw Cosmetics, High Prime. Esto de verdad les va a hacer la diferencia muchísimo. Pero ya ven que lo usé con las sombras y así. Voy a usar el Stardust de esa misma paleta. ¡Ay no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y aquí también. Y ya trae como que nomás un gloss. Yo me voy a poner un, pues algo más o menos como de mi color, déjenlo encuentro. Se ve que trae como que gloss, entonces me voy a poner este de Glam Glow. Este se supone que te infla los labios. Yo ese lo usaba cuando no me los inyectaba. Bueno, todavía lo uso, ¿verdad? Pero no he comprado ningún otro gloss, no sé por qué. Así que es lo único que tengo. Porque número uno, esto fue lo primero que me puse la primera vez que salí con mis nuevas adquisiciones. Y número dos, quiero que vean más o menos. Esto es lo que yo siempre había deseado. Toda mi vida había deseado que se vieran de esa manera, sin tener que traer cintas y que esto y que el otro. Entonces me encuentro muy contenta. Después de esos momentos que les conté que sufría mucho y que no podía mover los brazos y así, de verdad, cada día mejoraba muchísimo más. Yo en una semana ya estaba completamente bien. A mí no, o sea, yo ya podía levantar los brazos, podía hacer lo que sea. Simplemente tenía que cuidarme mucho. De lo del estómago, pues miren. Quedé muy bien, amigas. No sentí ninguna molestia, no tuve que estar fajada ni nada. Porque les digo, no fue como una lipo o algo así. O sea, sí se puede decir que fue una lipo porque me sacaron grasa. Pero fue algo muy pequeño y fue de la zona que yo siempre tenía problemas. O sea, podía adelgazar de todos lados menos de ahí. Entonces fue perfecto, no tuve que usar nada, fue muy rápido. Y de esto todavía me estoy sanando las cicatrices. No sé si soy yo o realmente ese es el proceso. Están tardando mucho en desaparecer. Ahorita pasaron 5 meses. Se supone que a los 6 meses es cuando tú ya estás como que al máximo. En general, la verdad me quitó muchas como que cargas que traía, que no sabía que eran tan pesadas, hasta que ahorita ya me siento tan libre, de verdad, me siento tan a gusto. Y solo quiero aclarar que estos videos y estas cosas que les enseño no es tanto como que para presumirles de que, ay, miren, me estoy operada, miren. Es porque a mí me hubiera gustado que otra persona me platicara lo que vivió y que fuera sincera en lo que vivió y no simplemente apareciera en las redes sociales de operada y dijera, ¡ay, nuevo cuerpo! No. Y hablando del maquillaje, pues la verdad estoy que no me la creo, amigas. Me gustó muchísimo. Miren, si no se ve bien en la cámara, aquí les dejo un video. Por cierto, me estoy poniendo iluminador en el cuerpo porque la verdad esto se ve increíble. Claramente. Hermanas, ¿qué hazaña acabo de cumplir? Yo nunca yo me había maquillado de que tan fuerte, con colores tan fuertes ni tan vivos. Entonces yo estoy voladísima. Ahorita me voy a tener que desmaquillar y volverme a dormir porque no voy a salir a ningún lado, ¿verdad? Pues eso fue todo por hoy, ¿verdad? Si les gustó, pues ahí me dicen, ¿no? Ahí me avisan. Aquí les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me digan si les gustó, si no. O también me pueden pasar maquillajes que les gustaría que tal vez intentara. También me los pueden pasar. Y muchas gracias a las personas que comentaron en mi video pasado donde hablé, pues, de muchas cosas. Hablé de los labios de la Kimberly Loaiza, de un youtuber que acaba de desaparecer, en la de 51. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar el link aquí arriba en la i o aquí abajo. Y pues eso fue todo. Lo más seguro es que voy a subir fotos de esto en Instagram para que valga la pena, ¿verdad? Así que allá nos vemos. Bye. Ay, estoy bien emocionada.